Hola chicas, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un maquillaje de sombras en tonos morados y lo estoy utilizando junto con el labial Heroine. Espero que les guste, chicas. Voy a aplicar esta base, chicas, y voy a utilizar esta esponjita para difuminarla. Y la voy a aplicar por todo el rostro con una brochita de lengua de gato. Ahora la voy a difuminar con la esponjita. Voy a aplicar este corrector de la marca Estée Lauder y es de la misma línea que la base. Este corrector, chicas, me encanta, se los recomiendo mucho. También difumino el corrector con la esponjita. Ahora voy a sellar la zona del corrector y la base de maquillaje con estos polvitos de MAC CC Color Correcting. Lo voy a aplicar a toquecitos para no llevarme el corrector. Ahora voy a utilizar esta brocha que me gusta muchísimo y lo mismo, chicas, a toquecitos sobre la piel para no llevarnos la base o moverla. Voy a aplicar esta prebase de ojos, es de la marca Essence y me gusta porque neutraliza también el párpado por el color que tiene. Voy a utilizar esta sombra vainilla para iluminar el arco de la ceja. Y la verdad siempre bajo un poquito en esta zona donde va a ir la sombra de transición para que sea más fácil que se deslice esa sombra. Voy a utilizar este Paint Pot en tono Painterly y lo voy a aplicar únicamente en el párpado móvil. Como pueden ver, chicas, es un color como corrector en subtono rosa. Y lo aplico a toquecitos por el párpado móvil. Voy a utilizar esta sombra súper bonita en el párpado móvil. Lo voy a aplicar a toquecitos. O la voy a aplicar a toquecitos. Ahora voy a tomar esta sombra como color de transición. Recuerden hacer movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás. Ahora voy a aplicar esta sombra en la V externa del párpado con este pincelito que es el 217. Igual es para difuminar, pero es un poquito más cerrado y más pequeño. Este lo voy a aplicar aquí, como había comentado, en la V externa. Y lo voy a empezar a difuminar muy, muy bien. Yo creo que lo voy a llevar un poquito más hacia acá. Agrego un poquito más de color y hago lo mismo, en círculos hacia adelante y hacia atrás. Voy a tomar el pincel plano y voy a aplicar un poco más de la sombra que pusimos en el párpado móvil, como para limpiar y por si cayeron residuos de la sombra moradita. Voy a utilizar un pincel limpio para difuminar lo que hemos hecho. Y así no haya trazos y se vea todo bien integrado. Ahora voy a utilizar esta sombra súper bonita y va a ser mi sombra para profundizar. La voy a aplicar con un pincel tipo boli. Y también voy a hacerlo en la V externa, también con movimientos circulares. Y difumino muy bien para que se integre a las demás sombras. Voy a volver a tomar otro poco más de sombra y vuelvo a hacer lo mismo. Y difumino nuevamente para que se integren bien los colores. Con movimientos circulares y sin presionar mucho la brocha, o el pincel más bien. Ahora me voy a delinear con el Ink Liner de Carbone. Voy a empezar de la mitad hacia afuera. Y ahí voy a continuar con el rabito. Lo voy a cerrar. Y finalizo desde el inicio del lagrimal hasta la mitad del párpado. Ahora voy a cepillar mis cejas para quitar algún exceso de maquillaje o de sombras. Voy a utilizar un pincel biselado y una sombra café para maquillar mis cejas.
Voy a empezar en el borde de mis cejas y voy a ir rellenando los espacios vacíos. La verdad no me gusta maquillar esta zona de aquí, no me gusta cómo se me ve, así que hasta aquí lo voy a dejar. Con lo que me queda del producto de la brocha voy a trazar aquí una línea y ahí voy a rellenar como subiendo para hacer un degradado. Voy a cepillar para que quede algo más uniforme y no se vean los trazos. Ahora voy a utilizar este gel para cejas que no tiene mucha cobertura, simplemente quiero un poco de brillo para que no quede así como muy apagada y también para que se fijen un poco. Yo le digo brillo, más bien lo he dicho creo que dos veces en estos dos videos brillo, pero pues en sí no es brillo. Lo que pasa es que siento que con la sombra se ve muy opaco y esto que está quedando como mojadito después se seca y ya no queda tampoco tan evidente. Voy a utilizar esta sombra, la que utilicé como sombra de transición, y la voy a colocar debajo de las pestañas inferiores. Ahora voy a utilizar esta sombra al final del párpado. Me enchino las pestañas y me pongo rímel y voy a utilizar pestañas postizas. Se me había olvidado, chicas, voy a utilizar esta sombra que se llama Nylon para iluminar el lagrimal y lo voy a hacer con esta brocha pequeñita. Ahora voy a utilizar estas pestañas postizas. Ahora voy a contornear mis mejillas con los Hoola de Benefit y la brocha 109 de MAC. Voy a utilizar este iluminador y esta brochita de ELF para iluminar lo alto de mis pómulos. Ahora voy a utilizar este rubor de MAC y lo voy a aplicar con la brochita 129 también de MAC. Este es un color muy bonito, como color ciruela más o menos. Está muy padre. Y voy a utilizar este hermoso color que es el famosísimo Heroin. Y así quedó el maquillaje, chicas. Este sería el resultado final, chicas. Espero que les haya gustado. Este simplemente es una idea. Ustedes pueden cambiar el labial o cambiar alguna sombra, etc. Muchísimas gracias por verme, chicas. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo en sus redes sociales. ¡Hasta la próxima!